Bueno, hemos venido a hacer una visita de obra pues para comprobar el avance de los trabajos, si se están cumpliendo las previsiones, y luego se nos ha explicado un poquito los plazos de reapertura al tráfico de lo que es la autopista y cómo están funcionando pues el montaje de todas las estructuras. Más o menos la idea que nos hemos llevado es que antes de Navidad tienen que estar montadas todas las estructuras de la obra, lo que son las estructuras del puente, de los puentes de la rotonda, y lo que es, sobre todo, el torrente, tapar el torrente del tronco de la autopista. Todo esto estará montado, todas las estructuras estarán montadas antes de Navidad, lo cual va a permitir que frague ese hormigón durante todas las Navidades. Tiene que fraguar durante 2-3 semanas. Al cabo de las 3 semanas serán las pruebas de carga, y después de estas pruebas de carga ya se podrá ultimar los trabajos para poder abrir. Avisamos en un momento determinado que la obra haría cerrar el tronco de la autopista hasta finales de febrero, y en estos momentos el planning que hay de obra es que se pueda avanzar esta apertura, reapertura de lo que es el tronco de la autopista para principios de febrero. Por lo tanto, nos estamos planteando un mes de avance en lo que son las obras. Ahora tenemos que estar un poco pendientes los próximos días del tiempo que hace, pero como los trabajos más complicados, que son las estructuras, ya están terminados o se están terminando estos días, que ahora permitirá poderlo dejar, aunque haga un poco de peor tiempo, poderlos dejar fraguando y endureciéndolo durante las próximas semanas. Por ese motivo, pues la noticia importante es que, a pesar de todas las molestias que se han ocasionado y a pesar del tiempo que ha estado cerrado, podemos avanzar que probablemente, en vez de a finales de febrero, a principios de febrero, podemos tener la obra, lo que es el tronco de la autopista, en funcionamiento. Lo que son los enlaces con el Molinar y con el Camí Fondo ya estarán terminados antes y se podrían poner en funcionamiento a finales del mes de enero. Pero nos preocupa que la puesta en funcionamiento de esos ramales perjudique lo que es el tráfico del desvío. Y entonces se valorará a finales del mes de enero si se abre en los accesos al Molinar en ese momento, o si se retrasa cuando se abra el tronco de la autopista y se hace todo pues a principios de febrero. Bueno, en definitiva es una semana, 10 días de diferencia entre una fecha u otra. Yo creo que en estos momentos lo importante para todos los vecinos es saber que al final la obra se va a poner en funcionamiento en febrero, que los accesos al Molinar y al Camí Fondo se pondrán en funcionamiento a principios de febrero y que por lo tanto al fin van a tener una solución a sus accesos, a sus fincas, a sus casas, a las barriadas de toda la parte del mar, de Palma, del Portichol, del Coy d'en Rabassa y del Molinar. Yo creo que la buena noticia es esa, que se ha trabajado muy rápido, que hay que agradecer a la empresa, a las empresas que hayan hecho este esfuerzo para adelantar los trabajos y sobre todo para evitar estas molestias en el tronco de la autopista que duren tanto tiempo.